Buenas noches. El mes de enero fue un mes de contrastes. En la parte de renta fija tuvimos rendimientos extraordinarios. En el corto plazo, renta fija pesos en valores gubernamentales 12%, a largo plazo 17%, nuestro portafolio en dólares de renta fija más del 30% medido en pesos evidentemente, y esto fue producto de que las tasas de interés bajaron, subió el precio de los bonos y ahí están los beneficios. No creo que estos rendimientos se puedan mantener a lo largo del año. En la parte de renta variable, bajas moderadas que reflejan el comportamiento de las bolsas tanto en México como en el mundo. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ver rendimientos más estabilizados, pero la clave es mantener una diversificación para tomar las oportunidades que nos va a estar ofreciendo el mercado.